de Grande se trasladó hoy a la ciudad de Los Parques, Holguín, donde vive un mito del boxeo universal que ganó 2 Juegos Olímpicos, 3 Campeonatos Mundiales, 2 Juegos Panamericanos y 2 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además, obtuvo la Copa Russell y ganó 378 combates contra solo 22 reveses. En Confesiones de Grandes, Mario Miguelán. Campeón, ¿qué es de tu vida actual? Estuve ejerciendo la función de comisionado provincial durante 2 años. Y ahora estoy incorporado como un entrenador más a la Academia Provincial. ¿Cómo valoras hoy el boxeo en Holguín, cuna de otros colosos del cuadrilátero como Ángel Espinosa y Arnaldo Mesa? Bueno, el boxeo en Holguín va en avance, ya se ha visto en todas las competencias nacionales, en todas las categorías que hemos participado. Creo que en un futuro tendremos figuras como Ángel Espinosa, Arnaldo Mesa, Manuel Martínez, Mario Quindelán. Cuando Mario Quindelán repasa su infancia, ¿qué pasaje añora más? Bueno, cuando repaso mi infancia, siempre me viene a la mente cuando era pelotero. Creo que soy un apasionado al béisbol. Y bueno, eso quiere decir que estuve tanto tiempo practicando pelota que nunca por la mente me pasó ser boxeador. A raíz de un amigo del barrio que me embulló a ir a ver unos entrenamientos en la Henry García y fui. Y ese mismo día el entrenador me pidió que si quería practicar boxeo y le dije que no. Al otro día fui de nuevo a ver los entrenamientos y me embullé y empecé a entrenar. Ahí a las 3 semanas ya fui a un municipal, quedé campeón municipal. Seguí a un provincial a los 2 meses, quedé campeón provincial y a los 4 meses me hice campeón nacional, que fue ya cuando llegué al equipo nacional juvenil. 12 segundos para que finalice el combate. Aquí está moviéndose Balado desde atrás todo el tiempo. La combinación de Balado, tiro derecha, se va atrás evitando el contraataque de Pinegu. Metió la cabeza el cubano, terminó la pelea. 7ª medalla de oro del boxeo cubano. Entre los primeros pasillos y ganchos por los cuadriláteros, ¿a quién imitaba el niño Mario Quindelán? Has afirmado que tu ídolo era Roberto Balado. ¿Tu estilo estuvo influenciado en él? Bueno, sí. En el plano personal fui muy, muy, muy amigo de Roberto Balado. Y mi estilo, parte de mi estilo se lo debo a él, ya que lo miraba mucho en los entrenamientos. Y el Candelario Duberé. El estilo de Balado era un estilo muy característico de él. Se basaba en la velocidad y en la técnica. Adopté mucho ese estilo de él en los entrenamientos, cogí mucho de él. Por eso creo que ese estilo me llevó, ¿no?, a obtener los resultados logrados. Y en la Copa Russell, cuando en la preparación en Turquía, le dije al comisionado, usted llame para Cuba y dígale que Mario Quindelán no viene solamente por la medalla de oro, que voy por la Copa Russell para dedicársela, un homenaje a Roberto Balado, ya que en vida fue mi compañero, mi amigo, mi hermano. Y la obtuve, y creo que obtener la Copa Russell fue algo grande para mí y para Cuba, ya que somos 2 en Cuba que hemos obtenido esa copa, Roberto Balado y yo. A pesar de los grandes boxeadores que han pasado por nuestro país, creo que es un trofeo inmenso obtener esa copa. ¿Cómo está en la mente de Mario Quindelán el primer día que llegó al centro de entrenamiento Orbeín Quesada, conocido como la finca del Guajay? Bueno, eso es inolvidable. Cuando yo llegué allí, apenas con 17 años, viendo a Candelario Duvergel, Ángel Espinosa, esas grandes figuras del deporte, y me sentí ahí junto a ellos, y oía sus anécdotas, y siempre mi pasión fue decir, bueno, voy a ser igual que ellos. ¿Cuál fue la mayor enseñanza que te brindó la escuela del boxeo cubano como pugilista y como hombre?
Bueno, la primera enseñanza que me brindó la Escuela Cubana de Boxeo primero ser hombre. Ahí Alcides formaba hombres y después formaba boxeadores. Creo que esa escuela debe de seguir el ejemplo de ese gran profesor que creo que es insignia del deporte. ¿A quién defines como tu mejor entrenador? He pasado ya por tantos entrenadores, ¿no?, en el equipo nacional y aquí en la provincia, cuando estuve en la provincia. Pero creo que como Alcides Zagarra y Julián González Cedeño, creo que son incomparables. De Alcides admiro que era un entrenador que primero resolvía tus problemas personales y después te enseñaba, ¿no?, los métodos y la metodología del boxeo. Así de con eso, con nosotros fue muy, muy exigente en eso, hasta en la postura de nosotros sentarnos a comer en un restaurante, las cosas que teníamos que comer. Alcide nos enseñaba hasta para bajar de peso en esas cosas. Siempre Alcide tenía una anécdota que contar, algo que decir, no, algo que enseñar. Va a terminar la pelea, va a terminar. Medalla de oro para Mario Quintelán en la división de los 60 kilogramos. Un año antes de la Copa Russell, lograste el sueño más anhelado de todo deportista, la corona olímpica en Sydney 2000. ¿Cómo está en ti ese primer título olímpico? Bueno, eso fue una cosa, no te puedo decir inesperada, porque el pueblo cubano ya me daba a mí como favorito en esa olimpiada, pero imagínate, primera olimpiada que uno participa. 12 a 4, tira ya para arriba, hace fallar al griego, otra vez tiró el jab, Mario Quintelán, fácil, va ganando esta pelea, sigue marcando con el jab, aplandando, también falla Quintelán ahora, marcó, arriba, no se lo anotan, tiró dos veces, 23 a 9, con uno más se acaba el combate, rapidísima esa combinación de Quintelán. Vean ustedes, 24 a 9. Y aquí detienen el combate. Victoria. Faltando 10 segundos. Quiero decirte que en semifinales, después que gané la semifinal, el día para la final yo no pude dormir la noche anterior, preocupado, ¿no? De decir, bueno, voy a discutir mi título olímpico. Porque ser campeón olímpico es tocar el universo. ¿Sabes? Esa pelea contra el ruso Malenin, sí, es una pelea... como se dice, muy sangrienta, fue una pelea que todo el mundo esperaba. Ya era la revancha que nosotros habíamos peleado en los Juegos de Buena Voluntad de Nueva York en el 98, que también fue una pelea encarnizada. Creo que ya después que yo le gané al ruso Malenin, ya yo me sentía tranquilo para obtener la medalla. No sabe Cotelli cómo entrar. Quintelán sube la guardia ahora, entra, lo ataca, ahí está tirando la combinación arriba, 14 a 4, ventaja de 10 tiene el cubano. Le está dando una disertación de buen boxeo al ucraniano Kotelnik. Ahí tiró su derecha, va hacia atrás, va a terminar la pelea, va a terminar. Medalla de oro para Mario Quintelán en la división de los 60 kilogramos. En tus inicios, el cienfuegero Lorenzo Aragón te resultó una pesadilla al derrotarte 4 veces y 3 de ellas en 1994. ¿Por qué Aragón se te hizo indescifrable? Bueno, no es que Aragón se me haya hecho indescifrable, es que Aragón tiene un boxeo único. Aragón es único. Creo que no a mí, Aragón le ganó a todos los que pasaron por su división. Estamos en el cuarto y último asalto, 34, 35 a 9. Le está dando una paliza a Aragón, el coreano. Quedan 24 segundos, aquí está el conteo de protección para el coreano. 37 a 9 la diferencia. Va a terminar la pelea. Ganó Aragón. Una paliza le ha dado Aragón. No por gusto es 6 veces campeón nacional en distintas divisiones. Creo que Aragón era una pesadilla para cualquier boxeador que estuviera en su división. Arnaldo Mesa es un boxeador que es, decir, uno de los mejores boxeadores que ha pasado no por Holguín, sino por Cuba, por el mundo. Estuve en dos peleas interesantísimas, al punto de que ninguno de los dos nos marcábamos golpes,
Él me ganó la primera por un punto y yo le gané la segunda también por un punto. Creo que coincidíamos en los estilos, coincidíamos en la fraternidad porque somos primos hermanos y creo que eso sobre el cuadrilátero nos sentíamos molestos, ¿no? Uno darle al otro o el otro darle a, y así. Mario Quinterán tiene todos los títulos centroamericano, panamericano, Copa del Mundo, Juegos de Buena Voluntad, Mundial y Olímpico. El camino a la cumbre tiene sus obstáculos y el de Mario Quindelán no fue la excepción. Siendo pequeño, encontraste el primero cuando un entrenador te aseguró que no tenías condiciones, pero no te rendiste. Después, una fractura en el brazo te impidió participar en el Mundial Juvenil de 1989 y te aconsejaron abandonar el boxeo, pero no te rendiste. En 1995 estaba en óptima forma, sin embargo, diste positivo en un control antidoping por el uso del diurético furosemida. 3 años suspendidos parecía el fin, pero no te rendiste. Cumpliste la sanción y llegaron los mejores resultados de tu carrera. ¡Cuánta tenacidad! ¿A quiénes les debe haber superado tantos obstáculos? Eso se lo debo a mi madre, que siempre me dijo que el hombre tiene que ser perseverante y no se debe rendir nunca. Y a mi entrenador, Julián González Cedeño, que siempre me estuvo constantemente llamándome por teléfono. Y creo que yo mismo, que si no, yo no hubiese puesto de mi voluntad para regresar en plenitud de forma, creo que eso no lo hubiese logrado. Casi siempre hablamos de los entrenadores porque son los que mayor tiempo pasan con los deportistas, pero ¿qué pudieras decirnos de Bárbara Mesa, tu mamá? ¿Cuánto te ayudó en la formación como deportista y como hombre? Bueno, mi madre representó mucho. En primer lugar, no tanto en el deporte porque nunca quiso que fuera boxeador. Mi madre siempre estuvo en contra de que fuera boxeador hasta el punto de que cuando fui a la primera competencia nacional, tuve que irme escondido, tuve que decirle que iba a pasarme unas vacaciones a casa de unas amistades. Y cuando yo regresé de ser campeón nacional, ya ella lo leyó en el periódico, ya tuve que entrarle de frente. Ya, y así. Pero mi madre influyó mucho, mucho, mucho en todo lo que es mi carrera deportiva y como hombre. En Atenas 2004 logras tu segundo título olímpico. Debe ser una página inolvidable porque quieres revalidar la corona de cisne. Surgió un gran rival que muchos apostaban por él, Amir Khan, joven pakistaní nacionalizado británico, y también porque finalizaría tu carrera a causa de tus 33 años, que la regla internacional te prohibía seguir boxeando. Bueno, en Atenas ya fui convencido de que yo tenía que regresar con la medalla de oro. Metió Quindelán a la derecha, tira a la izquierda arriba. Hay 20 puntos de diferencia, puede terminar, ya terminó el combate. Desde la mesa le avisan al árbitro que hay 20 golpes de diferencia. Termina el combate por RCC favorable a Mario Quindelán en su primera presentación. Aquí está el triple monarca mundial y campeón olímpico de Sydney. Vino Atenas a retener su corona, a demostrar que sigue siendo el rey de los 60 kilos. Trata de atacar a Huseynov, pero no lo deja Quindelán, no lo puede encontrar. El boxeador de Azerbaiyán, el pugil cubano es demasiado rápido. Su mano derecha ha hecho estragos. Está Quindelán, hace fallar otra vez al boxeador y terminó el combate. Victoria de Mario Quindelán, es la séptima medalla de Cuba en el boxeo. Tira a la izquierda, sigue parte del público, bueno, rusos, gritando Rosía, Rosía, Rosía. Cuarto asalto, 30 para que termine la pelea. Ahí está, tirando el cubano, el campeón olímpico de Sydney. Ataca el ruso, la ventaja vuelve a ser de 10, 20 a 10, la diferencia a favor del cubano. Es el cuarto asalto, le quedan 13 segundos nada más a Quindelán para la medalla de plata.
para situarse a un paso nada más de la gloria olímpica. 5 segundos, 4, 3, va a finalizar la pelea. Ahí está trabajando, 20 a 10, victoria de Quintelán frente al ruso Krasiev. Y ahí me topé a ese gran boxeador en la final. Ya nosotros 2 meses antes habíamos peleado en el preolímpico en Grecia. Y bueno, no lo vi con esa calidad para llegar a la final. Ya cuando lo vi en la final, ya era otro boxeador. Creo que se superó mucho en 2 meses. Dejando atrás contrincantes difíciles como el kazajo, el búlgaro. Pero bueno, estaba bien preparado, me preparé no para ni para Amir Khan, ni para el búlgaro, ni para el kazajo, me preparé para todo el mundo. Creo que eso fue lo que me llevó al triunfo. Baja la guardia, la sube otra vez el cubano. Ahí está tirando, se va atrás, evitando el contraataque del británico. Tiró el británico, tiró Quintelán, marcó Quintelán. 27 segundos para que finalice el primer asalto. Busca el holguinero la quinta medalla de oro, la victoria número 37 de los boxeadores cubanos aquí. 36 victorias y solo 5 derrotas. 4 a 3. El británico sigue adelante por uno. Quintelán desde atrás, le gira. Ahí está pegando la derecha 2 veces, trabaja muy bien. Izquierda por dentro de Quintelán. Ya tomó el mando en el combate, 6 por 5. Muy exacto en su golpeo, excelente defensa. Ahí está tirando izquierda otra vez, cuando giraba. Ataca el británico, 13 a 8, Quintelán metió un poquitico la cabeza allí, Sudakov se lo dice, 14 a 9, 22 a 14, ahí está girándole Quintelán, viene a buscarlo Khan, entran al intercambio, le marcaron un golpe allí al británico, 22 a 15, cuarto y último asalto de la pelea, a menos de 2 minutos Quintelán de su segunda medalla de oro olímpica, dándole una gran disertación de boxeo Quintelán al británico Khan. Le da izquierda otra vez a la cara, dura. 9 segundos, va a ganar Quintelán, se va atrás. 29 a 9, le ha sacado 10. Digo, 29 a 20, 30 a 22. Termina la pelea, medalla de oro para Mario Quintelán. Doble campeón olímpico, Mario Quintelán. En la división de los 60 kilogramos. Y muy alta la frente, lo daré todo. Mario Quintelán, campeón olímpico en la división de los 60 kilogramos. Y campeón olímpico por segunda vez. Mario César. De Holguín. Mesa. De Cuba. Mario Quintelán. ¿Cómo defines a Amir Khan dentro y fuera del ring? Amir Khan es un boxeador que es muy fogaz, siempre está discutiendo ganarte un punto, siempre, y creo que boxeador como Amir Khan actualmente así no queda. Fuera del ring tenemos una gran relación, nos comunicamos mucho, él se comunica mucho conmigo por correo, y bueno, hasta el punto de que él estuvo aquí en Cuba, vino, se pasó 2 semanas aquí en Cuba, anduvimos juntos, creo que la relación con nosotros en el plano personal es maravillosa. ¿Y cómo fue aquella pelea contra él después de Atenas que representó tu último combate? Después de los Juegos Olímpicos de Atenas, bueno, ya yo me había retirado, como ya el pueblo sabía, y a los 6 meses prácticamente me avisan a mí de que se había confirmado una pelea, una revancha, y bueno, me puse a entrenar y se dio la pelea. Mario Kindelán. A standing ovation for a boxing great, Mario Kindelán. His superb hometown of Bolton, Amir Khan. A quick prayer in his hand, the door in the corner, and he's away.
Olympic Games, it was a slow start. It was an even, pretty much, first round. And that three-point advantage stays. This is tremendous stuff from Amir Khan. He is in there with an absolute legend. And he is beating him at the moment as we tick down towards the end of the third. And giving it absolutely everything. A terrific fight, Ricky. Wonderful boxing. His hand speed is causing Kimberland all the problems. Super Mario Kimberland. And he is fantastic, finishing with a punch. Fantastic performance. What an effort. La perdí 28-19. Creo que fue una pelea no tanto de deportiva, sino una pelea de amistad, de confraternidad, de tratar de unir las relaciones bilaterales entre Inglaterra y Cuba. ¿Cuál es la opinión que tiene Mario Kindelán del boxeo actual y en particular del nuestro? Bueno, el boxeo actual ha seguido su trayectoria como todo el mundo lo ha visto. Creo que en el mundo el boxeo ha ido en ascenso, ya son muchas las colaboraciones que tenemos cubanos prestando colaboración en el extranjero, y creo que eso le ha elevado mucho el nivel internacionalmente. Y el boxeo nuestro, decirle quiero que son figuras que hasta el momento son talentos, ¿no? Porque calidad tienen, pero no veo el equipo ese de decir en años atrás, dar pronósticos de 4, 5, 6 medallas en un campeonato, no se ve ese equipo. Creo que hay que analizar en qué estamos fallando, en qué es lo que estamos haciendo, o qué es lo que se hacía antes que no se quiere hacer ahora. Creo que la dirección que tiene nuestro deporte ahora no debe de imitar a entrenadores que tuvieron anteriormente, pero sí tampoco desechar las cosas que esos entrenadores hacían, porque ahí están los resultados de Cuba por los largos años se han visto, de que Alcide como entrenador, las cosas que hacían no eran de loco, no estaban mal, porque desde el año 59 para acá el pueblo ha visto los resultados que tiene Cuba, y actualmente ahora en esta Olimpiada hemos visto que, bueno, sí, fue un equipo joven, pero recuerden que en el 92, en Barcelona 92, fue un equipo también que nunca había participado en una Olimpiada y se cogieron 8 medallas de oro. Eso le da una medida, ¿no?, de que el deporte, por lo menos el deporte de boxeo, no está bien. Yo no veo el deporte de boxeo bien actualmente. Yo pienso que la dirección del país, del gobierno, junto con la dirección de nuestro organismo, debe sentarse a analizar qué falta, qué hay que hacer para elevar, ¿no?, llevar el boxeo a planos estelares, donde íbamos a competencia y Cuba decía, arrasó con las medallas, y que se quedaba un equipo, un segundo equipo, un tercer equipo. Y ahora no tenemos ni segundo ni tercero, y prácticamente no tenemos primero. Quiero que se analice ese caso, que el boxeo cubano, para que el boxeo cubano siga teniendo las glorias y la alegría que siempre le ha dado al pueblo cubano. Además de tu extraordinaria calidad como boxeador, sencillez y modestia, eres un hombre preparado. Se percibe en ti que con tu retiro no llegó el fin de tu carrera. ¿Qué otras motivaciones tiene Mario Kindelán? Bueno, ahora mis motivaciones, Aurelio, son mis hijas. Me pasé muchos años alejado de mi familia, de mi mamá, de mis hijas. Y estoy pasando un proceso ahora con mis hijas. No alejado del boxeo, porque bueno, estoy incorporado aquí en mi provincia, como ya lo dije anteriormente. Pero bueno, mis motivaciones... ¿Tres hijas? Sí, de tres niñas. Son grandes. Creo que en un futuro no muy lejano pienso dar mis experiencias, ¿no? Y si el INDER y el gobierno me lo permite, estar al frente dando orientaciones en el equipo nacional. Me pasé muchos años, bueno... que conocí a mis hijas prácticamente después de 9 meses de nacida, y así no quiero estar este tiempo, ¿no?, ligado a mi familia. Campeón, ¿qué le dices a los oquineros que te han adoptado como un hijo y en sentido general al pueblo de Cuba, que siempre admirará tu decisión de estar junto a él?
No, a los holguineros decirle que como siempre me han adoptado y como siempre me han recibido, que se mantengan con la alegría que siempre me han tenido y que Mario Quintanar nunca lo va a defraudar. Y al pueblo cubano, que Mario Quintanar seguirá en su puesto de trabajo dándole triunfos y gloria a este deporte. Y último asalto de la pelea, dándole una gran disertación de boxeo.